Hola, ¿cómo estás? Hoy día te traigo una receta que es 3 en 1. ¿Por qué? Porque en esta receta te voy a enseñar primero a hacer un caldo de verduras que te puede servir para muchas cosas, desde preparar un rico arroz con este caldo o hacer diferentes cosas con un caldo de verduras. Con ese caldo de verduras vamos a hacer una rica crema y sopa de tomate que está deliciosa, te la enseño a hacer para que te quede súper rica. Y luego vamos a hacer crutones para ponerle a la crema tomate. Así que son 3 en 1, así que vamos a ver cómo se hace esta receta. Y recuerda de dejar un mensajito y de suscribirte a mi canal. ¡Besos! Vamos a hacer un caldo de verdura con todas estas verduritas que hay aquí. Estas son hojitas de apio, que están medias muertas, pero sirven igual. Aquí hay pimiento, está congelado, por eso se ve así. Estos son tomates secos que estoy hidratando. Este cebollín, zanahoria, y les voy a poner de aliño, o sea, sal. Esta sal. Orégano. Un mix de pimienta. Este aliño completo, exquisito, rico. Y ajo. Pongo en la olla estos tomates que están hidratándose, que son los tomates secos. Este optativo de que pongan los tomates, ¿eh? Agua fría. Las hojitas de apio que están media feas, pero lo que necesito es el sabor. Zanahoria. Famoso cebollín. Pimiento, que dejé, cuando me sobre el pimiento yo los congelo. Está congelado. Una hojita de laurel, de este laurel, para que le dé un sabor rico. Orégano. Sal. Ajo. El guiño completo. Y el mix de pimienta. Voy a echar un poquito más de agua y lo vamos a dejar que hierva. Ya está listo nuestro caldo de verduras. Simplemente apagas. Vas a colar. Está de ese color porque tiene los tomates. Y voy a sacar algunos tomatitos para nuestra sopa. Y aquí tenemos este rico caldo de verdura. Ya, para hacer nuestra sopita de tomates, vamos a utilizar tomates que le saqué las pepas y el jugo un poco y la parte de arriba, eso, le saqué a todos los tomatitos. Entonces ponemos aquí nuestro tomate. Son 5 tomates, unas papas, esto para que nuestra sopa quede con un poquito más de densidad, zanahoria y este cebollín. Ahora voy a revolver con harto aceite de oliva, este chef que es muy rico, muy bueno. Sal. Este mix de pimienta. Orégano, harto. Revolvemos esto, lo hace con la mano nomás, porque si no, no se puede. Y lo voy a poner sobre este tapete y lo voy a llevar al horno. Y lo llevo a un horno de 200 grados, ahí le digo cuánto tiempo, hasta que esté bien cocido. Ah, y también le puse ajo. Aquí está toda la verdurita que cociné en el horno. La cociné en el horno porque queda más rica, los sabores se intensifican. Ahora esto lo voy a poner en la licuadora. Y lo vamos a licuar y le vamos a poner el caldo de verdura que hicimos. Entonces ponemos aquí en la licuadora, en el jarro, un poquito de caldo de verdura. Y todas estas verduritas que después vamos a licuar. Y vamos a hacer una rica sopa de tomates.
Esto que está aquí, que tengo en mi mano, es un mat antiadherente que es especial para cocinar verdura. ¿Para qué? Para que no se te pegue la verdura. Igual las verduritas que rescatamos, donde hicimos el caldo de verdura, lo tapas y a licuar. Miren, miren la textura. Realmente es una delicia. Vamos a hacer los crutones. Aquí tenemos pancito, que vamos a cortar las orillas. Siempre hacerlo con cuchillos de serrucho, no con cuchillos de los otros. Y cortamos los cuadraditos. Entonces estos cuadraditos los vamos a pasar por aceite de oliva y a cada uno le vamos a dar diferentes sabores. A uno le voy a poner merquén, a otro le voy a poner perejil y a otro ajo. Ya tengo listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner aceite. Yo siempre utilizo este aceite de oliva, que es muy rico, es muy bueno. Y aquí le voy a poner un sabor. Entonces voy a poner este, que es merquén, que ya no me queda nada. Uno esto, voy a poner un poquito más de aceite, si no me queda muy picante, de los pancitos, y pongo los panes y así lo voy a dejar sobre este mat y lo llevaremos al horno. Estos que están aquí tienen ajo, esos tienen merquén y acá voy a hacer uno con perejil. Entonces aquí tengo de este perejil, pongo el aceite, revuelvo, pongo los pancitos y así lo voy a llevar a un horno fuerte de 200 grados. Yo lo digo cuánto tiempo. Estuvo en el horno exactamente 20 minutos. Ahora lo vamos a dejar sobre papel absorbente. Papel de toalla nova. Y aquí lo dejamos enfriar. Y esto te sirve para lo que quieras. Para una rica ensalada,